A 50 años de su creación, la Licenciatura en Diseño de Interiores de la Universidad de Guanajuato es un claro ejemplo del compromiso institucional por ofrecer una oferta académica de calidad a la sociedad. La trayectoria de este programa educativo es símbolo de la constancia, esfuerzo y entrega de cada miembro de la comunidad universitaria que ha participado en la formación de profesionistas comprometidos con su entorno. La carrera de decoración, se inició en arquitectura. El arquitecto Villegas un día me habla y me dice, él ya tenía la idea de hacer una carrera de decoración porque ya se hacían exámenes de admisión en arquitectura y muchos eran rechazados por calificaciones y por falta de espacios, el cupo era limitado. Entonces él dijo, bueno, probablemente muchas personas que vengan a arquitectura se decidan estudiar decoración en vez de arquitectura. Básicamente el diseñador de interiores y el arquitecto trabajan con la misma materia plástica, es decir, el espacio. Al tener como fuente común de inspiración el uso, manejo y adecuación del espacio que el ser humano utiliza para realizar todas sus actividades, en noviembre de 1968 se materializó el proyecto de conformar una escuela de decoración que, aunque a nivel de bachillerato técnico, su programa educativo fue enriquecido con la experiencia de profesores de ingeniería civil, artes plásticas y principalmente de arquitectura. La carrera se inició en los espacios que sobraban, las aulas que sobraban de arquitectura, se daba clase y si no, no se daba. Porque no teníamos lugar. Entonces, a veces juntábamos, yo en mi grupo juntaba arquitectura y diseño para dar la clase. Como era primer año, había muchos en arquitectura y muchos en diseño. Entonces usábamos el aljibe para dar clase. Prácticamente era una casa, la parte de atrás del Museo Diego Rivera, y los salones estaban a desnivel, todos eran con escalera, nada había parejo. Los estudiantes estaban en una biblioteca bastante pequeñita, solo cabían dos mesas, y sus respiradores eran de madera y bancos. Entrábamos por un pequeño callejón y era genial porque veníamos con todas las cartulinas, con todo el material y era un poco complicado, pero era mágico. De verdad, creo que no tenía complicaciones. Nos prestaban el auditorio cuando eran los exámenes de titulación, nos prestaban el auditorio del museo. Era un lugar muy iluminado, los recuerdo. Subíamos y bajábamos escaleras, pero en Guanajuato es nada. Que no teníamos lugares para exposiciones, para laboratorios, nada más eran las aulas y una pequeña biblioteca muy, muy pobrecita y pequeña, una pequeña dirección y un pequeño salón de maestros. Poco a poco se mejoró el programa de decoración. El plan anual cambió a semestral, se aumentaron cursos y talleres. Se incentivó la participación de exalumnos y se agregó un semestre extra. El servicio social profesional y el desarrollo de un proyecto de tesis se integraron como requisitos de titulación. Cuando yo entré, el programa duraba 3 años. Después empezamos a trabajar en una planeación y una variación de materias mucho más amplia. Después me tocó la primera gran transformación de que se cambia de 6 semestres a 7 semestres, en los cuales ya se podía pensar como la licenciatura ¿sí? Entonces hubo hasta que cambiar el nombre. Estos cambios fortalecieron decoración, al grado que en 1979 se adecúa el nombre de la escuela como Diseño de Interiores para mostrar el enfoque práctico y académico de la nueva licenciatura. Pues de Moyas nos cambiaron a arquitectura. Entonces, ahí sí fue más relajo, porque éramos como los metiches en el edificio y para que nos dieran un aula era así como, ¡wow, lo logramos! La escuela estaba en la parte baja de lo que era ingeniería civil.
ahí estaba la escuela con unos cuantos salones. Ahí, bueno, pues compartíamos espacios con arquitectura, topografía, civil y nosotros. Y el cambio se dio porque el museo quiso recuperar esa parte de la casa. Como parte de la reforma al Plan de Estudios de Interiores, en 1989 llegaría a la Universidad de Guanajuato el profesor Jorge Luis García Favela, quien también apoyó en la creación de un nuevo programa educativo que sería clave en la evolución y fortalecimiento de diseño de interiores. Nacerían así, en 1990, Diseño Gráfico y la Escuela de Diseño. Sí, ese momento creo que tan satisfactorio fue abrir el salón del taller, la puerta, abrir la puerta del taller del primer día de clases de Diseño Gráfico. Lo que se decía y que creyeron es que sí iba a acabar diseño de interiores porque iba yo a meter gráfico. Pero otros decían, ¿para qué gráfico si ni hay gente que quiere estudiar eso? La escuela ya tenía dos carreras y era necesaria finalmente porque, bueno, sí había mercado, sí se pedía el diseño gráfico. Ambos programas se complementaron y trabajarían en equipo para buscar una formación profesional más técnica, teórica, práctica y metodológica que fuera acorde a los requisitos que la sociedad exigía en vísperas de un nuevo milenio. Para conocer el estado real en que se encontraban las carreras de diseño, en 1999 se solicita una evaluación a los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Logramos ya en un momento dado que los CIES nos dieran el nivel 1 a nivel de evaluación, ¿sí?, en ambos programas, gráfico y diseño de interiores. La evaluación daría como resultado varias recomendaciones para el fortalecimiento institucional y académico de diseño. Entre ellas, la necesidad de que la unidad académica contara con instalaciones que permitieran un mejor desempeño académico de sus estudiantes y docentes. Por ello, se contempló la construcción de un edificio que tuviera las condiciones para explotar las capacidades de ambas carreras. Ya había hecho gestiones para la construcción de este edificio. Entonces conseguí primero la donación del terreno. Este proyecto, pues me tocó a mí diseñarlo. Entonces, el proyecto inicial fue el concurso de los chicos, que toda la escuela participara. Involucramos al propio rector, Cuauhtémoc Ojeda. Él se entusiasmó con la idea. Y bueno, Juan Carlos Romero también dio buenos apoyos como gobierno estatal. Cuando el rector Ojeda vino a inaugurar las instalaciones, se sorprendió muchísimo. Y recuerdo que en su discurso señaló que le habíamos dado una lección estética y también financiera. Este proyecto de este edificio, en su momento, pues criticado por el cambio de arquitectura tradicional de la universidad, sin embargo, hoy vemos que a través del tiempo este modelo ha sido replicado en algunos aspectos arquitectónicos en los diversos campus. Gracias a la reforma en la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato en 2008 y ya con 40 años de existencia, la Escuela de Diseño se integró como departamento académico a la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato. Creo que era un sentimiento de tratar de comprender cuáles eran los alcances de esta nueva organización académica, que bueno, ya cumple 10 años justamente, y tratar de entender cuáles eran las nuevas funciones. En mis funciones como director, convoqué a la primera Asociación Nacional de Escuelas de Diseño de Interiores. Entonces se conformó la Asociación Nacional de Escuelas de Diseño de Interiores, que tuvo su primera reunión en esta escuela, en esta sede de Los Santos. Nos convertimos en la única escuela del otro lado de Europa, o sea, toda América. Éramos la única escuela que pertenecíamos a la Federación de Diseñadores de Interiores. Diseño de interiores se muestra hoy como una disciplina que busca formar profesionistas con capacidades para la creación y apropiación de espacios que faciliten y potencialicen todas las actividades del ser humano, aprovechando la innovación tecnológica, la experiencia profesional y la creatividad individual y colectiva de quienes se acercan a ella. El departamento de diseño se caracteriza de verdad por su alta calidad
y ahorita estamos muy involucrados en dejar eso de una manera que se evidencie de una forma clara hacia organismos que son externos también. La licenciatura en diseño interior está cumpliendo 50 años y dentro de esta historia, cuando se abre por primera vez decoración, posteriormente cuando se oferta como licenciatura, posteriormente cuando se abre diseño gráfico y cuando se inauguran estas instalaciones muy envidiables para muchas universidades, y a hoy el cumplir 50 años es de gran relevancia para la Universidad de Guanajuato. ¿Qué le espera diseño? Pues adaptarnos al mundo globalizado. Las bases no cambian, las tecnologías sí.